Cuando pensamos en actividad física, en mejorar nuestro sistema inmune, tener un estilo de vida más activo, una de las primeras cosas que nos viene a la mente es salir a caminar o salir a correr. Pero muchas veces las condiciones climatológicas no nos lo permiten o simplemente queremos estar en la comodidad de casa. Es en esa situación donde en un espacio sumamente reducido y tan solo con un toquecito de tu pie, puedes transformar esta hermosa herramienta en una herramienta que justamente cambie tu perfil y estilo de vida. Estamos hablando nada más y nada menos que de la línea Telstar, la caminadora o trotadora con capacidad para 150 kilos como máximo. Este tipo de herramientas nos permiten varios objetivos. Uno de ellos tiene que ver con mejorar tu salud, empezar a activarte, pero también otros de ellos tienen que ver con el manejo estético, es decir, cómo vernos un poquito más delgados o delgadas. Para eso vamos a siempre estar utilizando dos estrategias. La primera, Multispawn Line, donde a través de una gran cantidad de retos, nuestros entrenadores van a estar apoyándote durante todo este primer mes en programas justamente para abarcar desde ganancia muscular hasta pérdida de peso y al mismo tiempo, en la comodidad de tu casa, poder contar con este tipo de equipos. ¿Te gustaría conocer un poquito más algunas características que lo distinguen? Vení, acompáñame por acá. Vamos a empezar por lo básico. Esto aguanta pesos de hasta 150 kilogramos, por lo tanto la mayor parte de nosotros estamos aptos para poder trabajar en él. El segundo elemento importante es que cuando te dirigís en la parte posterior, la altura que tiene del escalón es tan baja que la mayor parte de la gente puede perfectamente flexionar la cadera y poder ingresar. Una vez que nosotros ya pudimos ingresar, te vas a colocar en una posición media, vas a tener dos buenos soportes laterales y a partir de ahí, simplemente con el toque de un botón, que es el botón de Start, vas a poder comenzar a una velocidad muy amigable de 1 km/h. Es por eso que si tienes limitantes en la cadera o tu marcha es lenta, este pieza de equipo se adapta perfectamente a esas condiciones. ¿Qué otras características sería bueno ir teniendo en cuenta? La más importante seguramente que a ti te preocupe es, bueno, pero si algo falla, ¿qué respuesta tengo? Este equipo viene con 2 años de garantía. Técnicamente hablando, empezamos con 1 km/h, pero lo podemos escalar hasta aproximadamente 20 km/h, lo cual es una velocidad sumamente deseada para aquellos que buscan el performance o el rendimiento deportivo, como también para trabajos de intervalos cortos hacia la disminución del porcentaje de grasa. Por otro lado, también podemos reproducir diferentes tipos de topografía porque tenemos inclinaciones que van desde los 0 grados hasta aproximadamente 20 grados, lo cual es muy bueno, no solamente para prepararte para eventos que vayas a hacer en el outdoor, sino también para caminar y quemar más calorías gracias a la inclinación que tiene. Otro de los elementos que está bueno que sepas es que cuenta con 12 programas preestablecidos de entrenamiento que satisfacen, en esencia, objetivos como estética, salud o rendimiento deportivo. Pero un elemento sumamente importante a tener en cuenta es que tú tienes que cargar tus datos en el setting inicial o en la programación inicial, donde simplemente con colocar cuánto pesas, cuánto mides, tu edad y tu género, el cálculo que vamos a hacer del gasto calórico va a ser mucho más cercano a la realidad. Y por si eso fuera poco, este pequeño cordel rojo que tengo acá es un freno de seguridad que te recomiendo siempre comenzar a utilizarlo desde tus primeros pasos. Lo vas a colocar en el short y de la manera en como lo estoy haciendo ahora, si algo sale mal o la velocidad excede tus posibilidades, simplemente con que puedas jalar del botón o inclinarte hacia atrás en la banda, en automáticamente la caminadora queda desconectada, lo cual es seguro para ti. Así que espero que estos tips y muchos otros que vamos a compartir te ayuden a tomar la mejor decisión en lo que tiene que ver con programas a través de Multispawn Line y también herramientas para utilizar en casa de la línea Telstar.